licenciatura en promoción de la salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. Y hoy les hablaremos sobre la ingesta de carbohidratos. Este tema es de suma importancia, ya que el exceso de estos nutrientes influye en tu calidad de vida. Para ello les presentaremos el siguiente video. Esperamos que sea de su agrado. Hola hijo, ¿qué haces? ¿Qué pasó, mami? ¿Aquí viendo el video? Te preparé una rica ensalada. No, no quiero. Tienes que comer. No. Estos son puras porquerías. No, mamá. Ya vas a empezar, déjame en paz, a mí me gusta así. No te voy a dejar en paz porque todo lo que estás comiendo te hace daño. ¿Daño por qué? Porque tiene altos niveles de carbohidratos. ¿Carbo qué? Carbohidratos. Mira, te voy a explicar nuevamente qué son los carbohidratos. ¿Y a qué? Mira, Neto, los carbohidratos, también llamados azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen animal y vegetal. Los de origen animal son la carne, huevo, pescado, leche y sus derivados. Y los de origen vegetal, como las legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. ¿Qué más? Se escucha muy interesante. Los carbohidratos nos aportan abundante energía y estos se clasifican en simples y compuestos. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos? Los simples son monosacáridos, los cuales podemos mencionar a la glucosa y a la fructosa, que son los responsables del gran dulce sabor de muchas frutas. ¡Qué rico! Nunca pensé que las frutas fueran tan dulces. Así es, y los complejos son los polisacáridos, formas complejas de múltiples moléculas. Entre ellos se encuentran la celulosa, que forma la pared y el sostén de los vegetales, el almidón, presente en los tubérculos como la papa y el camote, y el glucógeno en los músculos e hígado de animales. Y dime, ¿cuántas funciones realizan en nuestro cuerpo? Sus funciones es la aportación energética. Cada gramo de carbohidratos aporta una energía equivalente a 4 calorías y ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes, debido a que nos aportan el combustible necesario para realizar todas las funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. ¡Qué bien! Realmente realizan muchas funciones. Sí, así es, pero una vez ingeridos, los carbohidratos se hidrolizan a glucosa. La glucosa es de suma importancia para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Y diariamente cuánto consume nuestro cerebro? Consume 100 gramos de glucosa, más o menos. ¡Qué interesante! Y dime, ¿qué más me puedes decir de los carbohidratos? Mira, la fibra vegetal presente en los carbohidratos complejos presentan una infinidad de beneficios, pues ayuda a la regulación del colesterol y previenen el cáncer de colon, regulan el tránsito intestinal. Gracias, ahora cuidaré más mi salud. Sí, y recuerda que la comida nos proporciona energía. También esa energía debe de salir, solo realizando una actividad física. No te digo mucho, realiza de 10 a 15 minutos. Borrachera, no, mira, vino Neto. Hola, Neto, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Aquí haciendo ejercicio.
ejercicio, no manches. Neta, ¿qué lo estás viendo? No. Oye, ¿cómo se llama tu amiga? Presidenta, Mariana. Ah, Iván, te presento a Neto. Hola. No. Bueno, chicas, yo ya me voy porque estoy haciendo ejercicio. Si ustedes quieren. Ay, no. Es que vamos al café internet. Al café. Deberían de ponerse el ejercicio. Ay, yo. No. ¿Ya ves? Sí. ¿Al rato que ya se pueden disparar? Bueno, ya me voy, chavos, ¿sale? Vale. Adiós. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Aquí haciendo ejercicio. ¿Ejercicio? Vamos sí. A las gordas. No, ¿qué pasó? ¿Cómo? Vamos a las gordas. No, vamos. ¿Tienes algo mejor que hacer? Sí, es una cáscara. ¿Una cáscara? Bueno, ¿va? Va. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, igualmente, ¿qué haciendo? Aquí iba a comer justamente unas verduras con unas amigas. ¿En serio? Sí, en serio. Va. ¿Quieres pasar? Claro, claro. Vamos. ¿Qué onda, chicas? ¿Qué hacen? Aquí, preparando una ensalada de verduras. Bien. ¿Gustas? Claro. Y recuerda que no hay carbohidratos malos. Trata de consumirlos en cantidades moderadas. Recuerda también tomar 2 litros de agua al día. También realiza actividades físicas como correr o caminar mínimo 30 minutos diarios. Recuerda que lo importante es tu salud. Decide por tu salud, no por tu antojo. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete.